Welcome, bienvenidos. Today we're going to read a story taken from The Little Prince, El Principito. I'm going to read this story slowly first and then I'll do it in normal voice. Try to repeat as well so that you practice on your pronunciation. Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del principito había habido flores comunes de una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie Llamaban la atención. El Principito. Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del Principito había habido flores comunes de una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde pero aquella flor era distinta había surgido de una semilla llegada quién sabe de dónde y el principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde. Pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada a quién sabe de dónde. Y el Principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baoba. Pero. El arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El principito Observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí habría de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. El principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí habría de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería Salir deslucida. Quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslucida. Quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta. Desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir el sol, por fin se mostró espléndido. Era coqueta desde pequeña, y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir el sol, por fin se mostró espléndida. When you're first reading in Spanish, you're going to go slow. You want to sound every syllable, but as you learn it, you're gonna go a lot faster. So make sure you're practicing. I'm going to leave the link. To this story. It's all in Spanish, but it's very useful to practice the pronunciation. So I'll leave the link on the description box. I really hope these classes have helped you with the pronunciation. I've mentioned it before, but repeating and practicing is key. This is all I have for you today. I hope to see you on the next video.